Hola Citizens, ¿qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Bueno, en este nuevo episodio vamos a estar hablando acerca de un nuevo insight junto al informe mensual. Así que quédense que vamos a ponernos manos a la obra. Como sabemos, la iluminación no solo en Star Citizen, sino en los juegos en general, es un detalle que hará de dicho producto algo genial o algo que te genere un verdadero dolor de ojos. Según nos comentaron en este insight, es complicado lograr un equilibrio de la misma, ya que si es algo pobre, complicará mucho las cosas y si se utiliza por demás, el costo que traerá en cuanto a rendimiento será bastante alto. Además, hay que tener en cuenta que en Star Citizen la luz no es fija, sino que se va trasladando por el efecto de traslación que poseen los planetas o lunas. Al comienzo, cuando estaba algo verde esta tecnología, los desarrolladores utilizaban un sistema de luz precalculada, la cual le otorgaba una iluminación diferente a cada objeto que vemos dentro del universo, dependiendo la hora del día en que éste se encuentre. Luego llegó la mejora de los sensores ambientales, los cuales se utilizan para calcular de manera dinámica la iluminación de los objetos cuando el sol, junto con su iluminación, se mueve en algunos grados. Con esta tecnología ahora tendremos el ciclo de día y noche, con lo cual se estará ahorrando una gran cantidad de recursos, los cuales son muy importantes en los servidores. Tenemos que aclarar que hasta aquí la iluminación era estática, pero gracias a esta tecnología que han estado trabajando, podrán hacer que las luces como las que vemos fuera de un puesto avanzado, por ejemplo, se enciendan o apaguen e incluso podrán generar diferentes tipos de ambientes, no solo fuera, por ejemplo, de estos puestos avanzados, sino también dentro de estas locaciones. Hasta aquí, estando en el parche 3.9, veremos que New Babbage posee ya esta mejora. En próximos parches harán lo mismo con lugares como Lorville, Área 18 y demás locaciones que encontraremos en el universo persistente de Star Citizen. En cuanto al sprint semanal, nos mostraron los trabajos que han estado realizando con la nueva ropa de aquellos atletas pertenecientes a New Babbage, junto con el señor cantinero Eddie Parr, quien será un dador de misiones. En este caso, estas misiones serán todas del tipo de contrabando, así que muy atentos porque pueden terminar en Clasher. También nos dijeron que los grandes y modernos hangares de New Babbage ya están casi terminados. Las estaciones de carga ya se encuentran en fase de White Box y van a permitir, entre otras cosas, a los diferentes jugadores intercambiar diferentes mercancías. Luego nos mostraron el funcionamiento de una nebulosa y su tecnología sin ahondar en ella más de lo que ya lo hicieron en el último Star Citizen Live. Visualmente, sin lugar a dudas, estremece. El nuevo mapeado desde grandes alturas traerá enormes ventajas visuales a los diferentes planetas y lunas. El renderizado que presenta nos hará ver imágenes de terrenos casi reales y, obviamente, todo desarrollándose de una manera más rápida gracias a esta tecnología que están utilizando. En cuanto al informe mensual, podemos rescatar varias cosas importantes sin que te aburras ahí del otro lado. Una de ellas es que continúan trabajando en Pyro, tal como lo habían comentado tiempo atrás, donde dijeron que se encontraban trabajando en dos de sus planetas. Están creando nuevas variantes de terrenos y vegetación para colocarlas en estos lugares. Aseguran que Pyro será un sistema totalmente hostil, así que sin dudas valdrá la pena verlo. En cuanto a naves, el equipo dedicado a las mismas continúa trabajando en la Hércules. El exterior de esta hermosa nave ya se encuentra en Grey Box y continúan trabajando en propulsores y torretas. El puente ya se encuentra completo y trabajan actualmente en todo su interior. Y como lo habíamos comentado en videos anteriores, desde SIG también nos dicen que siguen trabajando en una nave que no ha sido anunciada. Aquí la expectativa crece, dado que gran mayoría de jugadores se mantiene a la espera de una nave que impulse una nueva mecánica, así que debemos estar atentos porque quizás en junio podríamos tener alguna sorpresa. Siguen trabajando a buen ritmo en la Mercury Star Runner
y por su parte la M50 ya entró en fase de pulido, así que pronto estará por el verso. Por otro lado, el equipo a cargo de armas trabajó sobre el lanzagranadas Behring GP33 para arreglar algunos problemas que tenía. El rifle de francotirador ASCAB y la pistola Shuvarev recibieron los últimos toques del equipo, y la Gemini C54 ha sido reducida en cuanto a sus dimensiones para que luzca más como una SMG. En cuanto a características, lo más importante es que el equipo encargado de las características de gameplay, valga la redundancia, se centró en ayudar a pulir Arena Commander, Star Marine, Teatro de Guerra y el Invictus Launch Week. Además, están trabajando en una aplicación que va a permitir a los jugadores, mediante el Moviglass, pasarse dinero entre sí en una primera etapa, y luego, con un desarrollo más avanzado, podrán transferir ítems del inventario físico. En cuanto a la jugabilidad de naves y vehículos, están trabajando en el nuevo HUD utilizando la nueva tecnología de Building Blocks. Están mejorando el funcionamiento del IFSS cuando fallen los propulsores, y dan como ejemplo que ante una falla de uno de estos tendremos algunos problemas para poder controlar la nave. También trabajaron con el sistema de docking, intentando dar en la tecla para que al atracar una nave, el motor de físicas reaccione de una manera correcta. El equipo de diseño ha sido movido para trabajar en Horizon, a la vez que continúa actualizando el nuevo Grimex. El equipo de sistemas empezó a trabajar en las estaciones de refinación, donde se convertirán las materias primas a productos refinados, pudiendo vender estos a valores más altos. Nos dicen que en un futuro estos se usarán para construir diferentes artículos. Habrá que llevar los materiales primero a una estación que posea esta característica de refinar, por lo que, bueno, nos están anticipando que no todas las estaciones tendrán esta propiedad. Dependiendo lo que debamos refinar o qué tan ocupada se encuentre la refinería, será el costo que debamos pagar para que comience este trabajo de refinado. Este proceso va a comenzar de manera automática, aun si no estuviésemos adentro del verso, y vamos a recibir una notificación cuando haya terminado para regresar a retirar el material. Sin dudas es una mecánica interesante y algo polémica a la vez. Y en las últimas dos noticias son, por un lado, el equipo técnico de naves y vehículos ha incorporado un nuevo sistema en el juego, y según nos dicen será revelado en un evento próximo. Quizás será en el Invictus Week. Bueno, ya lo veremos. Están desarrollando un sistema de soporte vital que va a permitir que las naves se presuricen después que sus atmósferas internas se hayan ventilado. Esto también va a funcionar en estaciones, puestos avanzados y otras estructuras que posean esclusas de aire. Por último, la gente de efectos especiales sigue trabajando en el sistema de propagación de incendios. Harán que el incendio se propague en función de diversos parámetros, tales como el material que haya en el lugar, la superficie o la cantidad de oxígeno en el ambiente. Seguramente algo hemos dejado por ahí. Les dejaré el link hacia el reporte mensual aquí debajo en la descripción del video para que puedan leerlo de manera completa. Bueno, ciudadanos y ciudadanas imperiales, antes que nos dé un 30k, nos vamos. Como siempre, si el video les sirvió, los informó, pueden dejarnos un like, recuerden seguirnos en Twitch para participar de los diferentes sorteos y directos. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no olviden dejar su comentario, que siempre es bienvenido y hace que nuestro video sea mejor valorado. Nos vamos, deseándoles a todos buena salud, una gran vida, y diciéndoles, Citizens, si salen al verso,